veces yo no sé, según el computador que tenga, me pasa eso. ¿Cierto? ¿Vienes de trabajar? No, se estaba haciendo una vuelta y me cogió una tranca. ¿Sí? Pero bueno, sí, está lloviendo mucho y se dificulta la carretera. Sí, eso es por todos lados los trancones, ¿no? Es terrible, oye. Sí, eso es tremendo. Pues, ¿está lista entonces? Sí. Bueno, ya acostadita. Sí. Bueno. Entonces iniciemos y ubícate bien, bien cómoda, lo más cómoda que creas que debe ser. Bueno, entonces vamos a hacer de nuevo el proceso de inducción. Bueno, cierra los ojos. ¿Está lloviendo? No, ya muy poquito, casi no se oye, muy ligera. Entonces cierra los ojitos. Siente la temperatura. Concéntrate en la temperatura. Está haciendo frío. Imagina las células que hay alrededor de tu cuerpo, cómo chocan y cómo el átomo empieza a generar una temperatura óptima. Imagínate esos electrones, esos protones, cómo generan energía. Y sientes una temperatura muy agradable, muy agradable. Siente de pies a cabeza esa temperatura agradable, sea con mayor calor o con menor calor. Tu cuerpo le agrada el clima. Siente ese clima tan sabroso. A la vez, escucha tu respiración. Y siente cómo al inhalar los pulmones se llenan. Y al exhalar, cómo salen las toxinas de tu cuerpo. Inhalas oxígeno, tú lo sientes, lo ves, y los pulmones se llenan. Y exhalas y ves también cómo sale lo tóxico. Y así, en la medida en que inhales y exhales, te vas imaginando lo que entra y lo que sale. Y eso te ayuda a relajar cada vez más y más. Igual, al sentir el oxígeno, genera calor para tu cuerpo. O genera esa temperatura óptima para tu cuerpo. Se llenan los pulmones, se desocupan, se llenan los pulmones, se desocupan. Y sientes una tranquilidad muy agradable. Tan agradable que vas entrando en un sueño profundo
sientes descansada, pero me escuchas y me respondes cuando dialoguemos desde ese campo cuántico e indagaremos en ese templo que es tu templo. Sigue concentrándote en la inhalación, en la exhalación. Ya sabes que entra y ya sabes que sale. Y estás muy tranquila, muy pero muy tranquila. Y te gusta mantenerte así. Te sientes muy bien. Voy a contar de 1 a 10. Lo más rápido posible y entras en una relajación profunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy relajada. Vuelvo a contar de 1 a 10. ¿Tú ves cómo pasan esos números con colores brillantes, muy agradables? Y cada vez más y más relajada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mi voz te ayuda a relajar. Y recordemos que ningún ruido interrumpirá esta sesión terapéutica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy relajada. Y esos colores, esos multicolores de los números te ayudan a relajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muchos colores pasan. Te relajas más y más. Coloco una antena. Las interferencias van a la antena, pero no van a los computadores. Mira ahí cómo todas las interferencias van, como rayos, parecen rayos. Y esa antena que instalamos, pues recoge cada interferencia. Muy bien, estás muy relajada, muy tranquila. Sientes muy, pero muy bien. Al contar de 1 a 3, estás muy profunda, pero me escuchas. Muy relajada y muy tranquila y feliz. 1, 2, 3. Muy relajada. Cuento de 10 a 1. Y al llegar a 1, recordarás algo que tienes que recordar para superar, para no olvidar, pero sí entender. Algún archivo del alma que está ahí y que tu inconsciente lo está actualizando constantemente, y eso te crea algún dolor, algún sufrimiento, alguna tristeza. Y todos esos archivos están en fila y uno a uno se va presentando y se va elaborando. Y es muy bien. El 10 tiene su número natural. El 10 tiene su color, su sonido. Escucha el 10 y te ayuda a relajar cada vez más. Mira el color del 10. Igual el 9. En la medida que observas, te sientes muy tranquila y alegre. Tus archivos se van acercando. 8,
seguir avanzando, comprendiendo, entendiendo tu ser. Ese 3 que deja de tu mundo celular, cómo se está estructurando. 2. Ves todos los números de 10 a 2, todos emitiendo sonidos agradables, sonidos coordinados, colores muy agradables, multicolores, y eso te ayuda a sentirte mejor y muy relajada. Al llegar a uno, que ya estamos cerca, llegan recuerdos y expresarás que aparece. 1. Cuando aparezca, me dices qué ves, qué sientes. 1. Estás sintiendo, que estás viendo. Es como la imaginación, lo que aparezca, como cuando uno está viendo al frente y recuerda cosas. Lo que aparezca. ¿Sientes en blanco? Sí, blanco. Tú conoces tu historia, ¿cierto? Sí. Recórrela. Así suavecito, recórrela. Vas recordando cosas que crees que están ahí, que hay que empezar a elaborar para que no te contaminen o para que no sigan contaminando.
abuela nunca me quiso. Tu abuelita nunca te quiso. ¿Tú viviste con tu abuelita? No. ¿Cada cuánto la veías? Cada 2 semanas. Cada 2 semanas. ¿Y tú quieres a tu abuelita? Bueno, yo quiero que me quiera. Tú quieres que te quiera la abuelita, pero tú la quieres mucho. ¿O no? No, porque también me quiere. ¿Por qué quieres que te quiera? Porque yo veo que los otros los quiere. ¿Cómo te sientes cuando están los demás? ¿Tú te sientes ignorada? Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es esa sensación? No entiendo. ¿Es abuelita materna o paterna? No, paterna. Mira a tu papá. Tu abuelita, ¿cómo es con tu papá? No, así lo quiere. Entonces, mira a la esposa, sea tu madre. No, ella no la quiere. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Porque yo soy hija de ella. Claro, porque ella ve que tú eres la imagen de la nuera, porque no quiere a la nuera. Entonces, inconscientemente, ella al verte, pues ve a la esposa del hijo que ella no quiere. ¿Cierto? Ella no tiene la maldad porque tú eres. Nunca te ha querido, ¿cierto? No. Busca en tus archivos. En el momento en que tú te das cuenta que ella no te quiere y eso te duele. Uno, dos, tres. Llega ese momento. ¿Qué edad tienes cuando pasa eso? Cuando tú te das cuenta. Como ¿Cuatro? cuatro. ¿Cuatro? ¿Qué estás haciendo en ese momento cuando te das cuenta de esa realidad? Yo vivo con mis primos. ¿Y qué piensas tú de tu abuelita en ese momento? ¿Estás siempre inocencia? ¿Sientes a mí? Yo estoy contenta con ellos. Pero ya sabes que tu abuelita no te quiere, ¿cierto? ¿Qué sientes? No hago nada malo. ¿Qué más piensas? Entiendo por qué. La única de la carne. La única de las tiendas que no quiere. No. Hay otros que no quiere tampoco. Revisa
Sí, ella no quiere sino la silla de la hija. Porque la hija está consentida, ¿cierto? Dice papi, pues posiblemente sea uno de los que quiera, pero no puede a la nena. Sí. Estamos observando. La otra niña tampoco. ¿Y es hija de un hijo? Sí. ¿Y quiere también a la nuera? No. Revisa a quién más no quiere. Niña o niño. Al otro niño. ¿Es hija de una hija? O sea, de otro hijo. De otro hijo. ¿Se parece el niño a la mamá? Sí. Tu abuelita, vamos a evaluarla como si estuviéramos en una junta de trabajo. Estamos evaluando un equipo de trabajo. Mira la abuelita, ya sacamos un patrón que de una u otra manera a los niños que no quiere. ¿Hay algún otro niño por ahí que no quiera? No. Okay. Ya hemos sacado un patrón que es porque se parece. Ella ve en esos niños, ella ve a las personas que no quieren. E inconscientemente es una persona, es alguien que no le entra y tiene mucho rencor. Entonces la abuelita revisa a los hermanos. Y a la mamá. Y la mamá también odió algunos nietos. Ya, tu bisabuela. Revisa si tu bisabuela también vivió lo mismo. También fue rencorosa con ese linaje que pues. La misma familia por libertad elige un esposo o una esposa, sin importar lo que diga la mamá. Se ve solo el patrón en tu mano, ¿cierto? Revisa a tus tíos. Si ellos ya están repitiendo la historia, si hay hijos que ya están casando y tus tíos no quieren a esa persona que los hermanos están casando, revisa a ver. O los hijos, si son grandes, ya tienen matrimonio.
patrón de tu abuelita está siendo traspasado a ustedes. Estamos haciendo es podando el árbol genealógico de ustedes, generacional, para no contaminar otras generaciones con esas creencias. Hacer una limpieza de lo que tu abuelita debería haber hecho, ¿no? Para que las generaciones venideras pues no sufran la tristeza. Llama a tu abuelita en espíritu. Ella llega. Llama. Cuando esté contigo, me dice. Cuento de 1 a 3 y ya va llegando. La vez. Uno, dos, tres. Recíbela con amor para que ella no sienta rechazo. El espíritu es multidimensional, a la vez está en muchos lugares. La vez en cualquiera, como ella se quiera presentar, sentada, trabajando, rechazando, como ella se presenta, 1, 2 y 3, como se te presenta en esa gran imaginación, en ese archivo, en ese templo. Es la cocina. ¿Qué está haciendo? Cocinando. Cocinando. Acércate tú a ella. Pregúntale lo que nunca le has preguntado. Dile que por qué no te quiere.
¿Por qué no me quieres? ¿Por qué no me quieres? ¿Qué cara pone? Ella roba la cara. Sientes que no te quiere. Sí. Mírale la cara a la abuelita y mírale y siente el corazón. Y ella te va a transmitir una razón según los argumentos de ella. Siente el corazón y mira la cara. Llega la respuesta, ¿por qué no te quiere? Y no te sientas triste por lo que ella sienta, porque ella posiblemente no sea la que no siente amor, sino de pronto es una creencia o algo que no la deja amar. Corazón te transmite tú con la mirada le das amor. ¿Qué respuesta te da? Porque ya no quiere esa mujer. Dile a la abuelita que ella, ¿qué siente cuando te ve? Siente rabia. Rabia que va. No le gusta verme. Porque ve la imagen de la mera. Pienso que sí. Dile a la abuelita que observe si en otra existencia se encontró con la nuera, convivieron. Ella te transmite toda la información, si de pronto otra existencia, ellos tuvieron una experiencia y a ella no le gustó y lo sigue recordando, tiene esos archivos de rencor y lo trae hace mucho tiempo. Tú te estás comunicando telepáticamente con tu abuelita y ella te hará esta.
palabras o sensaciones, tú lo expresas. Uno, dos, tres. Ella dice que no sabe por qué. Dile a la abuelita que si ella, pues ella sabe que tú, como familia, pues toda la vida, pues se van a ver, ¿no? Exprésale tú si la quieres, exprésale. Y también exprésale cómo te has sentido y cómo le ha hecho falta a la abuelita. Ella no sabe esa parte. Porque en el fondo tú la quieres, porque tú quieres que te quiera ella, que tú la quieres. Y dile eso, dile lo que tú sientes por ella. Y dale un abrazo. Ahorita también, quizá no han recibido abrazos. Por una percepción de tu mami, de tu abuelita hacia tu mami, pues ella lo reforzó creyendo que no quiere a tu mami. Y también reforzó que tú, pues eres igual a ella. Pues hagamos de entender que es solamente una creencia. Y ella todos los días actualiza no quererla, no quererla, no quererla, ni a tu mami ni a ti. Y se vuelve vicioso esa creencia. Y tú ahorita me estás escuchando ahorita también. Estamos ayudando a que se forme, no a que se deforme. Al abrazar a tu abuelita, ¿qué hace ella? Ella se queda quieta. Revisa si la mamá de tu abuelita, o sea tu bisabuela, fue muy fría con ella. Pregúntale. Sí. A ella le faltó sentir abrazos. Por eso no lo sabe expresar. Y todo lo, muchas veces, como no conoce el abrazo, ya le queda hasta ahí difícil expresarse. Dile, abuelita, yo te amo mucho. Y te voy a dar muchos abrazos. Te abraza. Dile, si tu mami no fue así, o sea, si mi bisabuela no fue así, pues ella también sufrió, porque tampoco le dieron. Dile que tú estás ahí para ayudar a limpiar una mala costumbre generacional del no abrazo. El abrazo tiene tanto significado que el abrazo es cordialidad, el abrazo es fraternidad. Transmítele todo tu amor y abrázala. Y verás que tu abuelita va a tú te sientes feliz porque estás ayudando a que esta costumbre no se transmita a otras generaciones de ellas, de tu familia. Y estamos trabajando desde lo más
esencial que es el espíritu. Dile, abuelita, no importa que no me abraces, porque tú no conoces el abrazo. Pero lo que sí importa es que yo sí te abrazo. Y lo que sí importa es que yo sé que te amo. Y lo que sí importa es que yo sé, abuelita, que tú nos amas, pero no sabes expresarlo. Porque el corazón de una abuelita es muy noble. Esas generaciones son muy buenas. Son tan buenas que ni se explican a veces por qué. A veces no creen querer. Llénala de luz a tu abuelita, de amor. Tú la abrazas y ves cómo ella, en su interior, se siente bien. Y dile que no se avergüence por si se equivocó. Alumbra, dale mucha luz desde tu corazón y desde tu espíritu. Abrázala, pásale información útil, donde ella sabe que es muy importante para ti y para los demás nietos, sino que en silencio, a veces uno tampoco expresa porque teme ser rechazado, pero que el corazón sí expresa amor. ¿Cómo encuentras a tu abuelita? Ella se ríe. ¿Es una sonrisa de más agrado? Sí. Ok. Dile, abuelita, esa sonrisa para mí es súper especial. Dile que tú quieres verla reír, gozando la familia, y que nunca va a estar sola. Enséñale a amar, dile que el amor atrae amor. La rabia a veces atrae rabia. Dile que tú no tienes rabia. Eso que ya sentía, tú no lo tienes, y que tú antes estás feliz, porque tanto ella como tú aprenden de esta experiencia. Coger las manos a la abuelita, mírala a los ojos, y mírale ese alma tan limpia. Será brava, pero son almas muy limpias. Solamente no entendieron cosas de este mundo, de esta experiencia. Siente el calor de tu abuelita siente su calor. Y tú sientes un alivio, más que porque te amen, el alivio es más porque tú ayudas a esos seres queridos a que cambien actitudes. Se vuelvan virtuosos. Porque tú estás entendiendo que tu abuelita también sufrió, también fue rechazada. No le enseñaron a dar un abrazo, no le enseñaron a expresar, porque a ella nunca le expresaron. Le tocó trabajar mucho. La niñez de ella no fue fácil. Tú llenas tanto de amor y de felicidad, porque lo que se está haciendo ahorita también se hace por la abuelita, aún por la ignorancia de tu abuelita, por la ignorancia tuya, por la ignorancia de todos nosotros. Nos han transmitido la ignorancia y nosotros.
abuelita y tú se trasladan allá cuando tú tenías 4 años. Y ya la abuelita te ve con otros ojos. Y Angélica se siente muy bien, porque sabes que ha logrado mucho viajando a través del tiempo para ayudar. Ayudando desde la esencia, desde el espíritu, no desde las emociones malucas, lo que hace daño, no desde la rabia. Entonces tú te vas sintiendo muy bien y ves a tu abuelita con esos ojos también de aprendizaje. Revisa a tu abuelita y revísate tú cómo te encuentras ahorita. También le respetas a tu abuelita, lo exprese o no exprese, pero tú sabes que el espíritu se habla y que ella también va a empezar a cambiar. Pregúntale a la abuelita qué siente ahora por ti y aún por tu mamá. Ya no tiene tanta rabia. Dile que si tienes rabia todavía hacia tu mano. Y hacia las demás, hacia los demás yernos y nueras. Dile que si ella quiere ver felices a los hijos. Ya nos está escuchando, un aporte para que los hijos sean felices es respetarles su esposa o su esposo, porque el corazón no lo puede uno controlar cuando ama a alguien y uno se olvida de la mamá. Dile así, uno se olvida de la mamá porque ya uno es independiente y siente mucho amor por otra persona. Y así la mamá le guste, uno va a amar a esa persona. Si tu abuelita fue abandonada por el esposo o por algún otro amor, dile que lo perdone. Que no guarde ya ese equipaje que hace daño. ¿Qué dice tu abuelita? Dile que si quiere que nos dé esa rabia, ese disgusto, esa imposición, y dejar libre a los hijos para que ellos sean muy felices con sus esposas, con sus esposos. Y ella va a ser muy fraterna con ellos, aún con los nietos, niños inocentes que no saben odiar, no saben nuestras maldades, nuestras costumbres. En este momento llegan todos los nietos y abrazan a la abuelita. Y llegan las nueras, los yernos. La abrazan y le expresan también cariño. Sin importar el pasado, porque el pasado ya no existe. Ya lo que ella hizo, pues lo entendió. Se estaba equivocando. Y tú estás muy feliz. Porque esa familia cósmica, esa familia de espíritu, se reconcilia. Y en la materialidad, eso va a tener que.
llenas de mucha alegría porque sabes que interviniendo desde el Espíritu, ellos van a cambiar, todos vamos a cambiar, tú también, todos. Mira la abuelita, cómo se encuentra. Está feliz. Eso. Y dile que después de que ya se vaya de este mundo, la seguirán amando, porque siguen en comunicación espiritual. Cuando nos vayamos de aquí, también nos encontraremos con ella. Es que es más, no nos encontraremos porque siempre hemos estado con ella. Y pregúntale a la abuelita qué aprendió y tú me lo socializas. ¿Qué aprende tu abuelita de eso que tenía? Que le hacía daño. Ahora me voy a abrazar. ¿Qué más? Sácale toda la información y en la medida en que ya socializa, se vuelve más sensible, más tierna y entiende que si uno quiere cambiar el mundo, primero hay que cambiar nosotros. Y ella al cambiar, todos cambian también. ¿Qué más aprendió tu abuelita? Que tiene que ser feliz. Saque del cuerpo, yo lo recibo ahí. Y mira cómo me está dando todo lo que ya sentía, que no sirve. ¿Qué le está dando tu abuelita? Odio. Odio, ¿qué más? Rabia. Rabia. Rencor. Hasta lo que ya no entiende sale en este momento del corazón, del alma. Cuando salga todo, tú me avisas. Okay. Ahora tú, Angelita, ¿qué aprendes de esta lección? De esta experiencia, ¿a destruirte o a construir? Construir. A construir. Dame lo que no te sirve. Yo lo estoy recibiendo ahí. Me das, saca todo eso que no sirve. Tristeza. Tristeza. Saca eso. Toda la que sea, no dejes. En la medida que tú me estás dando, yo te ayudo, porque absorbo en una varita mágica todo eso que no te sirve y tú me vas diciendo. ¿Qué tal? Enojo.
frustración. Mucha frustración. No dejes nada, saca todo. Ahorita sentía, tú también estabas sintiendo. Estabas como criando todas esas alimañas que no sirven, rabia, resentimiento, odio, y eso iba creciendo. Pero en este momento sale todo. Cuando estés vacía, me avisas. Esa cabeza, tú ves cómo se van llenando como dos vasijas de amor, mucho amor, tanto amor que ya no se van a dejar afectar, porque si se infectan, en la próxima asistencia llegarán infectados y sufrirán tristezas. Entonces, hay tanto amor. El amor es como una vacuna. Saca todo lo que no sirve. Y el amor genera mucha felicidad. Y tú te amas tanto ahora, igual tu abuelita, que no se van a dejar influenciar por toxinas que la sociedad tiene, por creencias que dañan. Se llenó todo el cuerpo tuyo y el de tu abuelita, y mira cómo alumbran de felicidad. ¿Me recuerdas, Angélica, qué aprendes con esta experiencia? Con esa experiencia que tú experimentaste con tu abuelita. Si tú lo das y no te lo reciben, tenlo por seguro que la persona en su centro sabe que quien está fallando no eres tú, sino la otra persona.
Pero tú le respetas a las personas que no reciben tu amor. Porque ellos tienen una voluntad, ¿cierto? Entonces, si tú conoces la historia, comprendes por qué no te dan amor. No hay que mendigar amor, pero sí transmitir amor en la libertad. Si la otra persona no quiere recibir tu amor, pues que no te afecte. Para nada. Simplemente tú cumples con transmitir amor. Y la otra persona verá si lo toma o lo deja y se le respeta. Porque hay una cosa muy clara, que todos tenemos un libre albedrío. Y ese libre albedrío no debe ser vulnerado, ni siquiera intentar obligar, sino así como hiciste con tu abuelita, es que la gente cambia, dando amor, entendiendo al otro desde el amor, desde la pedagogía del amor, y eso sana todo lo que quiera. Entonces ya ustedes dos están llenos de amor. Pero no te afecta si tu abuelita no expresa amor. O si cualquier persona, cualquier idea, o cualquier cosa, o cualquier animal, o cualquier ser, si no te expresa amor, ya no te afecta. Porque tú entiendes muy bien que la fuente del amor está en todo lado y que muchos no saben activarlo porque no les enseñaron a activar el amor. Entonces tú ya sabes que no te afecta si no te expresan amor, porque tú eres sabio, piensas con el alma. Esto no quiere decir que si de pronto llega alguien y te maltrata, tú vas a estar ahí con el maltratador. No, lo que quiere decir es, si esta persona no conoce el amor, quien te maltrata, pues tú con amor te alejas. Te proteges alejando con la sabiduría y lo abandonas amando. No deseando mal ni de nada. Eso es lo que tú aprendes al camino. A las personas no se les ama, no se les obliga a que lo hagan a uno. Se les respeta y ellos saben que tu alma es muy divina. De pronto no lo expresan, pero ellos saben que tu alma. ¿Cómo te sientes, Andrés? Bien. Ve a la niña de 4 años y le dices cuando tiene un recuerdo cuando la rechazaban. ¿Qué siente ahorita la niña? Me siento bien. Ya no te afecta como antes. No. Entonces, este capítulo con tu abuelita, ya sabes que ella, en su silencio, te ama. No lo expresaba porque no sabía cómo. No le han enseñado. Ya aprende el espíritu de tu abuelita a amar a los niños, a amar a la tierra. Amar a los hijos respetándolos también en su libertad, en sus decisiones. Y dile a la abuelita que gracias pues por haber dejado que la ayudáramos sin obligación a entender un equívoco.
cultural propio de su época. Y despídete de tu abuelita, exprésale todo lo que la amas y dile que yo le agradezco mucho esta gran colaboración para bien de todo el árbol generacional de este apellido. Que se vaya en paz, feliz y llena de luz. Cuando se vaya, cuando se despida, me avisa. ¿Hay algo parecido a lo que tenía tu abuelita? ¿Cómo eras? Porque ya lo que es diferente. ¿Cómo eras con tu hijo? ¿Hay algo parecido a lo que era tu abuelita? Sí. ¿En qué te parecías a tu abuelita? ¿No expresabas? ¿Sería con tu hijo? Sí. Dime, ¿en qué te pareces o te parecías a tu abuelita? Nunca lo habrás. ¿Qué más? A veces estoy bravo con él, pero no sé por qué. Pero ahora se entiende, ¿cierto? Era algo involuntario, heredado también. ¿Qué más? Las novias de tu hijo, ¿cómo tú las has recibido? No, no te digo. ¿Qué otros parecidos? ¿Cómo se llama? Sobreprotección, ¿cierto? Vamos primero con lo parecido a tu abuelita. Ya entendiendo tú esto de tu abuelita. Y tú que eres otra. ¿Cómo vas a actuar con tu hijo amado? De ahora en adelante. Sí. Así, así sea extraño. Para él, ese le va a dar mucha vida a tu hijo. La mamá es muy importante en nosotros, los hombres. Es súper importante un abrazo de la mamá. Un hijo que le ha faltado el amor de la mamá, o bueno, no es que le ha faltado, sino no lo ha sentido. Sabiendo que la mamá lo ama, pero como no lo expresa, eso le duele el alma al niño. Abraza a tu hijo en este momento, llámalo, abrázalo, y exprésalo. Esto no paga un impuesto. Derróchate de amor, porque lo que viene es grande.
¿Cuántos hijos tienes? Dos. ¿Con los dos te portas igual? Entra en el cuerpo de tu hijo, el mayor. ¿Cómo se siente él cuando ve diferencias de Angelita con los hijos? ¿Cómo se siente? ¿Siente eso? ¿Cómo se siente tu hijo? Muy triste. ¿Qué más? Siente, amplifica lo que él siente cuando ve que tú abrazas a tu otro hijo. Quiere salir corriendo. Quiere hasta no Sí. querer vivir. Porque siente que no encaja. Se siente rechazado. Se siente que no es de ese hogar. Tú viviste eso en carne propia, Angelita. Sí. ¿Cierto? Entonces en este momento habla con tu hijo. Explícale lo que viviste y lo que aprendiste de esa experiencia. Y exprésale en este momento ya. El amor. Llénalo de besos, de abrazos, exprésale, dile que era porque tú viviste lo mismo, pero no lo lograbas entender por qué estabas bloqueada para amar, o para amar no, para expresar el amor de tu hijo. Explícale. Aprovecha este momento que están en espíritu y explícale todo. Y abrázale, bésalo, cuchichéalo. Eso va sanando el alma. Y tú vas volviéndote hábil en expresar amar y el amor. Uno cuando tiene un florerito no es para guardar. O si tiene una joya no es para guardar, es para mostrarla. El amor es igual. Muestra el amor.